Parece que la fiesta de la final de Supervivientes, con los hermanos Christopher y Rafa Mateo a la cabeza, sigue dando mucho que hablar. En esta ocasión las Cármenes, Carmen Gaona y Carmen Lomana, nos han contado qué sucedió en esa fiesta. Venga, botella, eso es una vergüenza. Espérate, Carmen, que lo dije, que tú no estuviste en la fiesta. Pero que me sí. Lo estás contando. Pero y es algo que me pone de los nervios. ¿No ves? Te digo que no vamos a llegar nunca a una cosa. Que tire el chavo. Total, que me lo una botella me cayó a mí encima, Y me mosqué, vamos, me vine y me decía, mi casa, bueno, lo tengo. Y no me pareció subido por los sillones, tirando champán así como los reales. Y venga, pedimos chandón para tirarle, venga, pedimos chocolate. Yo no puedo decir que eso me saca de quicio, que no soporto estos niñatos que tiran las botellas de champán mojando a todo el mundo con la cantidad de problemas que hay en el mundo. Es que eso estéticamente es insoportable. A mí eso es lo que me molestó de la fiesta. Ambas critican la actitud del ganador, Christopher, y de su hermano Rafa. Botellas de champán y tirarlo así me parece impresentable. En nuevos ricos, en pobres ricos, en quien sea, ¿no? No lo aguanto. Parece que le ha salido caro al ganador del reality eso de haberse llevado el premio, porque a críticas no le gana nadie.